menos lo que dijo Luis de Lía sobre el periodismo. Sí. Y lo escuché, vos sabés que, por supuesto que lo voy a hablar contigo. ¿Mm? Yo a mí, Luis de Lía me resulta alguien absolutamente intrascendente. Sí, a mí también, totalmente. ¿No? Realmente, pero sí, debo decir, ya que está, porque por supuesto, ¿no?, a quien yo defendí en un juicio que le hizo Duhalde. Ah, mira. Por el tema de una querella que le hizo por injurias y calumnias. Claro. Y yo fui testigo por Duhalde, pero lo defendía de Lía. Claro. Así que puedo hablar con él con total tranquilidad. No, me preocupa, no él, porque como vos bien decís, es insignificante, pero me preocupa que otra gente en el gobierno piense como él. ¿No? Bueno, sí, hay gente en el gobierno que... El kirchnerismo es inmodificable. Entonces, tranquilo, Banco. Es así, digamos. Es borgiano. Incorregible. Es borgiano, claro. Es incorregible. Claro, claro. Así que, si el kirchnerismo tuviera más poder, por eso son muy importantes las elecciones de octubre, va a volver por lo que quiso ser, porque el kirchnerismo no ha cambiado absolutamente nada. Lo único que ocurrió fue que Cristina no pudo ser presidenta, se dio cuenta que lo tuvo que traer Alberto Fernández, que ahí está en esas aguas, pero el kirchnerismo es incorregible. Así que, digo, para la gente que tal vez no sabe, no leyó la noticia, hoy de día dijo que los periodistas tienen que ir presos, básicamente. Sí. Dijo, si un periodista, un grupo editorial miente, tiene que terminar en la cárcel y hay que aplicar la ley de medios. En principio habría que saber decir a qué llama el mentira, ¿no es cierto? Porque se le llama mentira, es decir, hay un elemento, después lo voy a hablar en editorial, que lo voy a hablar a propósito de mucha gente, que hoy de paso les agradezco mucho lo que me llamaron, que no los pude atender. Claro. ¿No? Ayer mi condición de trending topic me metió mucho. Digamos, porque efectivamente lo de ayer del documento del Lancet confirma todo. Al revés de lo que muchos creen, decir, bueno, no, esto te desmiente, eso confirma todo lo que hemos dicho. Así que por eso él debería especificar a qué se refiere con el tema de mentiras, falsedades y demás, ¿no es cierto? A lo mejor hay alguno que pudo haber dicho alguna falsedad y demás. Sí, claro. Yo no sé lo que dice todo el mundo. Totalmente. Pero bueno, en todo caso, si dijiste algo que es una mentira, se corregirá. Pero terminar en la cárcel me parece un poco bestial, ¿no? Bueno, es que es alguien que está en la cárcel, digamos, está en su casa, pero está, digamos... buen día a todos, a todas y a todes. Buen día de verdad, de corazón. Bueno, decían en mi barrio los muchachos de la esquina, no es lo mismo un gato montés a que te montés un gato, ¿no? Con las mismas palabras se pueden articular distintos sentidos. Nunca es triste la verdad, lo que no tiene es remedio. Por eso les dolió tanto. Lo que no dijeron de la vacuna rusa, lo que no dijeron, que no era una vacuna, que no tenía papeles, que nunca fue publicada, que no había cumplido la fase 3, por eso no se la podía aplicar, que era una maniobra soviética, que era trucha, lo que no dijeron, lo que no dijeron. Y en verdad, la editorial que hice ayer, y me alegro que esto pase en la Argentina, generó un terremoto en la opinión pública argentina, lo que quiere decir que en este momento del otro lado del éter hay mucha gente, muchos, sobre todo los enemigos, viendo, escuchando, espiando qué carajo digo. Y he tomado la decisión de salirme de la vereda del medio y de ponerme a recorrer el andarivel de las mejores tradiciones nacionales, populares, democráticas, feministas y revolucionarias. Yo ayer dije que si un médico operaba mal, un médico cirujano operaba a alguien mal, y fíjense lo que está pasando con Maradona, la paga con su libertad y con sus bienes.
el mal ejercicio de su profesión. Ahora, si un periodista miente, si un periodista no dice la verdad, si un periodista lanza una fake news, no pasa nada. Está todo bien. Y tomé el ejemplo de Finlandia. Finlandia acaba de reponer una durísima ley de medios que dice que el periodista que miente paga doble. Y la paga con todo, con su libertad y con sus bienes. Me pareció escandaloso en el día de ayer que los mismos que hacen fake news, los mismos que deshonran la verdad todos los días, los mismos que se cagan en la tapa del piano de lo cotidiano, tergiversando todas y cada una de las noticias, esos mismos me pusieran ayer en el pelotón de fusilamiento como alguien que estaba diciendo no sé qué locura. Lo dije ayer, lo dije hoy, banco la parada. El periodista que miente deliberadamente, que calumnia, que injuria, tiene que ir a la cárcel y pagar doble, porque la esencia de su profesión es decir la verdad. Por lo menos su verdad, pero la verdad. Entonces, a todos los que están del otro lado, los miles y miles y miles que nos escuchan cada mañana, le digo que acá estoy, desde la cárcel, defendiendo la verdad y defendiendo lo más importante que tiene un dirigente político, un dirigente social, que es el deber ser. ¿Cómo deben ser las cosas? Hay que reponer la verdad en el mundo y hay que enterrar para todos los tiempos la mentira neoliberal conservadora, donde no solo se cagan en las personas, sino fundamentalmente se cagan en lo que producen las personas en términos de relaciones interpersonales en las sociedades que se construyen. Ayer también hicimos público un magnífico trabajo del doctor Marcelo Parrilli, un trabajo que firmó él, por supuesto, y que ayer fue a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, donde pedimos la nulidad de la condena a Luis de Lía. Una condena y una prisión que fueron pedidas de acuerdo al cable 1222 de Wikileaks por los Estados Unidos a través de su ex embajadora Vilma del Socorro Martínez, donde cometieron todo tipo de tropelías. Prácticamente no hay testigos que hayan declarado contra mí en el juicio, salvo dos policías metropolitanos que en ese momento dependían directamente de Horacio Rodríguez Larreta, que se tendrían que haber excusado de testimoniales, donde violaron las formas procedimentales y me negaron el sagrado principio de la doble conformidad para dejar firme una sentencia que no debería haber estado nunca firme. Y lo peor de todo, este juicio fue la represalia lisa y llana a una protesta social contra un crimen. Esa noche, hablando de fake news y hablando de medios hegemónicos, todos, absolutamente todos, ocultaron que esa noche hubo un crimen en La Boca. Asesinaron a Martín Cisneros, dirigente social,
y la reacción del barrio de La Boca se debió a que todo el barrio sabía dónde estaba el criminal y nadie lo quería ir a detener desde la comisaría porque vendía droga para la comisaría 24 de La Boca. Era un dealer de la droga que trabajaba para ellos, Juan Carlos Duarte. Hoy empezó de nuevo el minué, este baile de minué, por los precios y salarios, y la concertación, y la moderación, y el diálogo. Miren, yo hace 40 años que escucho estas salidas, estas políticas a la hora de controlar precios y salarios. Nunca las vi tener éxito. ¿Por qué? Porque la oligarquía, los sectores de poder, las grandes concentraciones comerciales, los capos de la economía que se juntan en AEA y que capitanean Mañeto y Roca, son egoístas, profundamente egoístas, igual que el sector agroexportador, profundamente egoístas, dañinos, perversos, de una mezquindad que asusta. Entonces, con esos tipos no hay diálogo posible. ¿De qué carajo vamos a hablar? De nada, no se puede hablar de nada con estos tipos. ¿Saben por qué? Porque no les importa el pueblo, las clases medias, los trabajadores, los pobres. No, son unos sangurrientos. A esos tipos se los maneja como los manejó Néstor Kirchner, látigo en mano. El mercado argentino funciona látigo en mano. Además, hay que establecer precios máximos, una lista bien concreta de precios máximos, y el que no lo cumple hay que llamarlo. ¿Qué fulano de la cadena tal? ¿Por qué no cumplís los precios? Acá están los precios. No los cumplís, mañana te caen 20 inspectores y te rompemos el culo, hijo de mil puta. No hay diálogo con el egoísmo, con la maldad, con la concentración económica, contra la perversidad. No puede haber diálogo, porque no entienden de diálogo. Néstor Kirchner llegó a recaudar 100.000 millones de dólares por año y a tener uno de los controles más férreos sobre este tema, porque, bueno, puso gente idónea en su momento, maleducada, prepotente, que por ahí alguno le tuvo que poner una 9 milímetros arriba de la mesa, como Guillermo Moreno. No se maneja el mercado con buenos modales. Los buenos modales inexorablemente nos suelen llevar al fracaso, a ningún lado. Y ojo, que yo hoy con Guillermo tengo notables diferencias. ¿Saben por qué? Porque yo creo que hay que quedarse adentro del frente de todos y hay que apoyar, y que hay que dar las discusiones adentro, y que hay que hacerse fuerte adentro, y tratar de que Alberto le vaya lo mejor posible, porque si Alberto fracasa, muchachos, viene el cuco, viene el cuco, y el cuco tiene nombre y apellido, se llama Cambiemos, se llama Macri, se llama Bullrich, se llama Larreta, esos cucos vienen. Ahora, por otro lado, yo no voy a permitir ni a permitirles que se delarruice nuestro proceso político y termine siendo tan blando, tan chirle, que se transforme en un fracaso de todos. Porque si esto se delarruiza, nos lleva puesto a todos, de Cristina para abajo. Por eso, cada mañana en estas editoriales, de ahora en más, se acabó el del día que no quería pisar callo. Voy a decir todo lo que pienso, cada mañana. Que tengan buen día. Un abrazo grande para todos.